Allí se busca machicona. Ya cucausay, yucanchi gaspa, kunugnina, suma guaira. Minga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad. Allí se busca machicona. Allí se busca machicona. Bienvenidos y bienvenidas. Muy buenos días, Deli, vecinos, vecinas, caseritos, caseritas de escuchas. Estamos aquí en su programa Minga por la Pachamama y, por supuesto, pues muy contentos de siempre recibir todos esos saludos y todas las preocupaciones también que nos envían nuestros caseritos, caseritas que están sintonizándonos en diferentes radios comunitarias y quienes solo se pasan en el Facebook también están atentos, atentas y, por supuesto, en todos estos otros canales en línea. Así que queremos también enviarles nuestros saludos fraternos a quienes están sumándose en esta minga, a todas las radios que están permanentemente retransmitiendo el programa. Y entonces queremos mandar saluditos fraternos a las radios amigas que retransmiten la minga por la Pachamama. Saludos a Radio La Tacunga en Cotopaxi. Radio Antena Libre en Esmeraldas. Radio El Faro en Manabí. Radio Buen Pastor en Loja. Radio Herpe en Chimborazo. Radio Frontera en Tulcán. Radio Irfeyal en Pichincha. Radio Runacunapaj en Bolívar. Radio Ideal Tena en El Tena. Radio Sucumbíos en Sucumbíos. Radio Salinerito en Bolívar. Radio La Voz de Guamote en Chimborazo. Radio Intag en Imbabura. Y por el canal de YouTube Corape Digital TV. Y también por todas las redes sociales de la Minga por la Pachamama, en Facebook, en Twitter, en Spotify y también en el YouTube. Así es. Y bueno, saludos fraternos a todos quienes están tras las cámaras, ¿no? En Cabina Master, en Corape, a Paul Salas, Felipe Mosquera, en el sonido Adrián León, y ahora que nos está acompañando tras las cámaras desde el Capulí, a María Rosa Camacho. Así que amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a esta ventanita entre el campo y la ciudad. Caminando por los Andes, ¿con quién tenemos el gusto? Con Pusanga Hualinga, desde la Amazonía Norte, Sucumbíos, de la comunidad Sarayacu. En esta celebración, acompañándole con Runari, ¿cuál es el mensaje que le dejas a los jóvenes en este nuevo año andino? Bueno, primero yo quiero saludarles a todos que nos siguen, estos medios, y siempre están pendientes de, yo diría, de estas vivencias propias de los pueblos originarios. Las juventudes, los sabios, las mujeres, en conjunto, es un trabajo, no solo de los jóvenes. Los jóvenes solos tampoco podemos seguir este horizonte. Así que por eso a las juventudes, recordarles. Tenemos a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, a nuestros vecinos mayores, quienes conocen de esta enciclopedia llena de conocimientos milenarios, que no se pierda. Y está en ustedes, está en nosotros de sostener y mantener para que estas vivencias milenarias no desaparezcan. Así que es un reto de ustedes y nosotros, lo urbano y lo rural, del campo y la ciudad, los pueblos y nacionalidades, todos. Una sola fuerza para poder convivir, diríamos, estas realidades, esta ricura y sabrosura de la armonía como llevamos los pueblos originarios. Muchas gracias. Seguimos con más minga. Y seguimos caminando por los Andes. Estamos súper contentos porque nos hemos encontrado con mujeres poderosas. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Abelina Rogel. Abelina, cuéntanos qué estamos celebrando el día de hoy aquí en el arbolito. Bueno, estamos celebrando el nuevo año andino, el Mushugnina y el Pauca Raimi, ¿no? Que para nuestros pueblos y nacionalidades que habitamos en el centro del continente es justamente nuestro nuevo año, el nuevo fuego, ¿no? Con el que nos integramos nuevamente para caminar en el Pachacutic, en el tiempo sin tiempo. ¿Cuál es la relación del agua con todos estos nuevos ciclos, con este nuevo año? Bueno, en realidad para nuestros pueblos y nacionalidades nada está desconectado, ¿no? El agua está conectado directamente con la tierrita, con el fuego y con el aire, ¿no? Entonces el agua
dentro de nuestros pueblos es el agua sagrada masculina y el agua sagrada femenina. El agua que baja del cielo, que es el agua vertical, es lo sagrado masculino que viene a fertilizar a la madre tierra, que es lo sagrado femenino. Y el agüita de los ríos, de las lagunas, es lo sagrado femenino que está sosteniendo, ¿no? Es lo mismo como el rayo, es el fuego sagrado masculino, y la magma es el fuego sagrado femenino, ¿no? Qué interesante, y en ese sentido, ¿cuál es el mensaje a los jóvenes en estos procesos de resistencia, en la recuperación y la reivindicación de nuestras prácticas y de nuestros saberes ancestrales? Justamente como estamos viviendo en los tiempos de profecía del Pachacuti, que es el retorno a casa, ¿no? Nuestros pueblos y nacionalidades son los llamados a recuperar la memoria para desde esa memoria incorporar el Ayunyan. El Ayunyan es la familia, ¿no? Iñan camino. Entonces es el único camino que tenemos para la resistencia, es retornar al centro, y el centro es la comunidad. Listo. Gracias, Abrina, por tu mensaje, y seguimos con más Minga. De la Minga por la Pachamama. Hoy estamos aquí en este espacio abierto, con bastante frío, pero contentos de estar llegando una vez más hasta sus hogares. Y justamente andando entre los Andes, estamos con una compañera que nos va a contar unas cosas muy interesantes. Así que quédense con nosotros. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, Eliana. Muchas gracias por venir a este espacio, así por jugarnos esta mañana de frío, como dices, y venir a conversar, ¿no? Yo soy Andrea Solano, soy de San Antonio de Ibarra, y bueno, ahora he venido, hago un montón de cosas, pero justo hoy he venido a hablarles de un colectivo con el que estamos trabajando en San Antonio de Ibarra y bueno, en Imbabura en general, que desde el 2021 estamos como organizándonos con artesanas de la parroquia de San Antonio de Ibarra, que como algunos ya sabrán y algunas de algunas sabrán, esta es una parroquia que se caracteriza por la artesanía, ¿no? Entonces, hoy les vengo a contar de este colectivo que particularmente está integrado solo por mujeres. Entonces, en San Antonio de Ibarra, en el 2021, justo en la época pandémica, dicen las chicas, un grupo de mujeres, de chicas se juntan y dicen vamos a hacer un colectivo. ¿Y qué es lo que les motivó en realidad a juntarse? Bueno, te cuento que esto sí fue, nació como un capricho personal, porque no voy a negar que yo soy de San Antonio y he crecido toda la vida viviendo en talleres, ¿no? O sea, mi familia y talleres, todos mis tíos y el núcleo familiar está como vinculado al hacer con las manos, y yo me di cuenta como que siempre los nombres de los talleres son talleres, el nombre del varón o el apellido o qué sé yo, ¿no? Como que quienes más se visibilizaban o quienes eran referentes, a quienes iban a entrevistar cuando ya alguien llegaba a San Antonio, un canal de televisión o qué sé yo, eran los varones. Y cuando yo desde pequeña vi que mi mamá también era parte de la producción de lo que se hacía en mi casa, no solo del, o sea, ya sabemos, como toda esta este mandato que tenemos las mujeres, que aparte de trabajar somos amas de casa, cuidamos de los guaguas, mantenemos. Entonces yo ya a los 18 años comencé a darme cuenta como de toda esta problemática que en San Antonio pasaba, y bueno, en el 2021 coincide que también yo estuve trabajando en la coordinación de un gran evento que es la Bienal de Escultura en San Antonio, y aproveché esa plataforma, dije, no, pues ahora que tengo la atención del pueblo voy a organizarme y voy a hacer algo. Entonces ahí hice un mapeo por los talleres, así, aquí hay una mujer trabajando, sí, y siempre estaban al fondo, escondidas.
Entonces hicimos una serie de conversatorios, como para hablar también si es que era una necesidad, porque también yo voy a decir, capaz era un vuelo mío, capaz no era una problemática, capaz estaba queriendo forzar algo, pero bueno, el tiempo y los resultados nos han dicho todo. O sea, sí hay una problemática de invisibilización y no solo, no quiero decir que solo aquí pasa, ¿no? Es creo que un patrón de desplazamiento de género y de las mujeres que hay en todas las ramas laborales, no solo las artísticas ni las artesanales, sino en todas. Y bueno, esta es la que estaba más cerca a mí, esta es la que estaba en mi territorio, de donde yo vengo, donde yo nací, donde yo crecí. Y nada, pues las compañeras, no todas se quedaron, o sea, me acuerdo que la primera reunión estuvieron como 20, 30, y las que nos hemos consolidado somos 8. Estamos contentas porque decimos, bueno, alguien tiene que dar el paso, quizás cada cual tendrá su tiempo, su espacio también, y el objetivo futuro es sí crear un circuito de producción artesanal consciente con los cuerpos, los cuerpos de las mujeres y también con la materia prima. Sabemos que San Antonio utiliza en su mayoría para la elaboración de todo lo que es artesanía y escultura religiosa la madera, entonces nosotros estamos cuestionándonos, bueno, madera, ¿y qué más? Porque si queremos seguir viviendo de la artesanía a largo plazo, tenemos que también pensar en una sustentabilidad para el territorio y para que en realidad a futuro se pueda seguir conservando esta tradición de hacer con las manos, ¿no? Porque cada vez los oficios y las carreras se van como también volviendo a sentarse y trabajar en una oficina. Bueno, no quiero criticar eso, pero yo sí valoro el poder vivir de hacer algo con las manos. Y bueno, eso es un poco el antecedente de cómo funcionó. Y el año pasado, en el 2022, pues ya dijimos, organicémonos, armemos un colectivo, creemos juntas, porque también la cosa era que cada uno vivía en su tallercito, en su espacio, trabajando tercerizada. Entonces dijimos, no, a ver, nosotros queremos ser dueñas de nuestra marca, de nuestros procesos. Y así es que en el año pasado, todo el año pasamos diseñando, probando, prototipando, dibujando, reuniéndonos, todo para diseñar una marca y una línea de productos nueva, colectiva. Y eso es lo que ahora vamos a lanzar. Estamos entre contentas, cansadas, porque así también ahí nos damos cuenta, ¿no? O sea, las mujeres, para hacer una cosa así, también tienes que hacer el doble, porque cada una también es ama de casa. Bueno, yo no tengo guaguas, pero todas las demás sí tienen guaguas. Entonces, aparte de crear y hacer y reunirnos, también ha sido interesante cómo este proceso y este ejercicio de reunirse te hace pensar y darte cuenta cuál es la realidad, no solo de ella, sino de todas las mujeres de la parroquia. Oye, qué interesante. Y eres jovencita, ¿no ve? En realidad, te estaba viendo así y eres bien jovencita. ¿Cómo? O sea, en realidad entiendo esta de ver a tu mamá trabajando y este encuentro, ¿no? Entre las compañeras que se reúnen y se juntan en esto, nosotros le sabemos decir creación colectiva, en este taller en donde creas algo colectivo, ahí las ideas, la marca, ¿qué tal esa cosa de empatar? Porque no es fácil, o sea, en realidad ese tema de ponerse de acuerdo y de decir por aquí vamos a ir, no es fácil. ¿Cómo les fue a ustedes en ese proceso? Bueno, yo vengo también de las artes escénicas, así que también ahí se utiliza la creación colectiva y también ahí es complejo. De hecho, yo creo que el capitalismo y todas las corrientes de la modernidad nos hacen cada vez ser individualistas, ¿no? Y aprendemos a ser individualistas y es muy cómodo ser individualistas. Yo lo voy a decir porque solo te preocupas de ti, de tus necesidades, pero yo creo que estos ejercicios son como de resistencia y de irte en contra a la hegemonía y también incomodarte un poco. Como tú dices, sí es complejo. Cada una viene de una técnica distinta. Una es talladora, otra es bordadora, otra hace bisutería. La mayoría son policromadoras. Yo también soy bordadora. Tengo otra faceta también de artesana. Entonces, en inicio como... Yo creo que el respeto ha sido muy importante en equilibrar de que todos los saberes están a un mismo nivel, de que todas somos maestras en nuestro saber
y que todas tenemos algo que enseñar. Y ha sido muy bonito porque, por ejemplo, una de las compas hace grabado y también es bordadora, y nos dio un taller de papel reciclado y comenzar a apreciar. Y yo creo que por ahí también se conecta un poco con la teoría feminista y estas prácticas de sororidad, ¿no? De entender que lo que sabe la otra es igual de valioso que lo que yo sé y que yo puedo aprender de ella, y que ahí se va creando una red de reciprocidad infinita. Porque es como que yo no le voy a poder pagar nunca al Amparito en dinero todo lo que me ha enseñado y todo lo que yo le puedo enseñar. Entonces, yo creo que esa es la ética que hemos querido plantar. No voy a decir que ya está lograda y que ahora somos como un, no sé, un enjambre andante, que todo es sincrónico. Como te dije, cada una a ti viene de una realidad distinta. Pero yo creo que lo más importante de la creación colectiva es ejercitar, o sea, hacer, practicar y darnos cuenta en el camino, nosotros mismos crear nuestras propias éticas, nuestras propias rutas de equivocaciones, de retornos, de volver a empezar. Y una cosa que también es bien jodida es que, por ejemplo, ahorita tenemos mucha expectativa, sobre todo los varones de la parroquia, es como que ya nos hemos hecho conocer, saben que hay un grupo de mujeres que están haciendo ahí, y eso es muy, muy común, ¿no? Dentro de las sociedades, como que cuando unas mujeres se reúnen, ¿qué están haciendo o qué están confabulando? Y nos gusta también eso. Sí, ¿no? Les llamamos la atención, así como que nos ven con, no sé, como ahí están esas señoras raras, ¿qué será que están haciendo? Pero bueno, así como medio con miedo, medio... ¡Qué interesante, oye! Y ustedes, frente a esa mirada de los varones, ¿qué onda? ¿Cómo se sienten? ¿Qué esperan? Yo creo que de todo, nos hemos sentido desde incómodas porque también hay miradas juzgadoras, y eso creo que solo con el ejercicio y con las nuevas generaciones que vienen transformando se irá cambiando esa mirada de como mujer siempre vas a estar en el ojo, de si haces algo bien o haces algo mal siempre vas a ser juzgada, pero también mucha intriga y mucho asombro. Y eso es bonito, o sea, estar en el ojo cuando la gente se asombra y está esperando cosas buenas de ti y del colectivo en general, ¿no? Pero bueno, como la mayoría de las artesanas tiene vinculación ya sea laboral, emocional o afectiva con varones artesanos de la parroquia, también hemos sentido mucho apoyo. Entonces hay de todo, y yo creo que esa pluralidad hay que hacerla visible, o sea, de que en estos espacios... no solo hay opresión, hay mucha complicidad, y también hemos como también desatado de alguna forma una red de compartir el conocimiento, porque a veces el arte y la artesanía es una cofradía, ¿no? También de que yo tengo mi saber, y a veces pasa de que, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, se cuenta la leyenda de que algunos artesanos maestros, cuando iban a hacer cierta parte de la escultura, no sé, voy a decir los rostros, se escondían en un cuarto privado para hacerlo ahí y que nadie les vea, o sea, como que era un conocimiento más allá de protegerle, de que yo no quiero que me copien, de que lo que yo sé es mío. Entonces, nuestro objetivo también es romper con ese paradigma que en la parroquia hay de la propiedad del conocimiento, ¿no? Y también de que se construyan éticas de respeto a la creación, porque también es jodido estar en una parroquia en la que el 80-70% de la población se dedica al mismo oficio. Hay mucha competencia, y mucha competencia también dañina. Y nosotros desde el inicio nos hemos planteado como nosotras queremos romper eso, o sea, queremos trabajar bien, sin estar pensando en que quién me va a copiar o con quién estoy compitiendo, que cada quien pueda hacer lo que le guste y gozando, ¿no? O sea, porque la mayoría dicen, yo quiero seguir haciendo esto, esto es lo que he venido haciendo por tantos años y quiero seguir trabajando en esto. Y bueno, ahora con el contexto de la pandemia también y de la crisis civilizatoria, ha habido también un decremento en la práctica artesanal. Muchos artesanos, muchos talleres han cerrado, hay como que una emergencia ahorita de salir por cualquier otro empleo, pero sabemos que la artesanía ya no está dando. Yo creo que desde la dolarización, que San Antonio fue como en un declive y ahora con la pandemia continúa.
Y bueno, ahora nosotros estamos planteándonos en este mismo momento crítico de crisis, pero no sé, el siguiente paso es de las mujeres, ¿no? Ajá, qué interesante, ¿no? Porque además este planteamiento está viendo hacia el futuro, porque decías, bueno, sí, la madera, pero una transición hacia otros materiales. ¿Por qué de renunciar a la madera? ¿Por qué optar por otras opciones de materiales? Bueno, en inicio no estamos renunciando al 100%, y las personas que ya luego vayan a ver nuestros productos van a ver que tienen un componente en madera, pero esta transición que queremos hacer y fusionar la madera con otros materiales como fibras, como cuero, como semillas, pigmentos naturales, papel reciclado, fibras, telas, es porque nos hemos dado cuenta de que también este recurso tan importante que ha sido para la parroquia como es la madera, no es, sobre todo las especies que se utilizan, que son el cedro, que son el nogal, que son especies que se demoran muchos años en crecer. Entonces también ahí queremos darle como un componente de sustentabilidad a nuestros productos, y ir haciendo esa transición. No sé cuánto nos tome, no sé en qué medida logremos hacerla, pero justo esta primera línea de productos no está hecha 100% en madera, y mucha de la madera es como que viene también de procesos de reciclaje de madera, de maderas que ya son como el desecho de otros procesos como la carpintería. Y bueno, las fibras estamos también utilizando, hicimos algunas alianzas con otros colectivos de mujeres artesanas, por ejemplo Omeré, que es una agrupación y marca de la Amazonía, que ellas trabajan con chambira, que es una fibra de una palma amazónica. Entonces también estamos trabajando con esta fibra, que hemos hecho una alianza con ellas. Ellas también, como que han venido acá a San Antonio, les ha interesado las técnicas que manejamos. Entonces la idea también es como poder ver más allá qué se está haciendo y también hacer alianzas con más mujeres. Qué interesante en realidad, estas chicas del futuro, en realidad preparándose para el futuro, amigos, amigas. Y entonces, ¿cómo se llama el emprendimiento de mujeres con todo eso, con todas las cosas maravillosas que nos has contado? ¿Cómo se llama el emprendimiento? El colectivo y proyecto se llama Madera de Mujeres. Hemos ahí como querido hacer un juego con esta frase que ya existe, que es la madera de guerrero, o que la fuerza a veces solo está como del lado masculino de la energía, ¿no? Entonces, ese es el nombre que hasta ahora estamos manejando. Puede que en el futuro se transicione, se transforme, pero eso es como que lo que ahora nos identifica a todas. Y bueno, así nos pueden encontrar en redes, ya tenemos algunas redes y tenemos algún material también ya subido para que conozcan más del proceso y del trabajo en el territorio, porque como les dije, nosotras trabajamos en San Antonio de Ibarra, ahí tenemos nuestro taller, ahí también pueden ir a visitar nuestro taller. Y bueno, el 25 de marzo, que es ya en este mes, hemos querido aprovechar que también hacerlo en marzo, por todo este contexto de la mujer, entonces como que todas las compañeras también estuvieron de acuerdo. El 25 de marzo vamos a hacer el lanzamiento de esta línea de productos en el Museo Mindalae, esto es en Otavalo. Bueno, hay un Museo Mindalae acá en Quito también, pero la sede de Otavalo, esa es la donde hemos escogido. Y bueno, luego también estaremos rotando, visitando otras ciudades. La idea es que este proyecto pueda también sustentar las vidas y de una manera digna y justa de las mujeres que trabajamos y de las que seguirán trabajando en este proyecto. Entonces, nada, les invitamos a que nos sigan en redes y también estén pendientes si viven en Imbabura o quieren darse un salto o están de viaje por Otavalo. El sábado 25 estaremos desde las 19 horas en el Museo Mindalae. Y también que aprovechen a visitar este museo, que está recién inauguradito y que tiene una exposición muy interesante. Entonces, amigos, amigas, invitados todos y todas a la inauguración el 25 en el Museo Mindalae de Otavalo. Y las temáticas, o sea, los que quieren pueden ir a las redes sociales y mirar, pero los que no conocemos y no vamos a entrar a las redes sociales, ¿de qué temáticas hablan? ¿Cuál es la propuesta de esta presentación, de este lanzamiento? Bueno, los productos en su mayoría son como de carácter utilitario, ¿no? Hemos querido hacer cosas que tengan una utilidad. Por ejemplo, tenemos bolsos, tenemos bisutería, tenemos cajas de té, tenemos percheros. En bisutería tenemos una variedad muy, muy bonita.
Y entonces, la mayoría sí están direccionados a las mujeres, no lo voy a negar. Nos ha costado también en esta primera pensar en ampliarnos así, tener cosas para damas, caballeros, niños, como que hemos direccionado esta primera línea para mujeres en su mayoría, ¿no? Hay muchas prendas y hay muchos accesorios que sí son sin género, o sea, que pueden ser usados por hombres o por mujeres. También creo que ese ha sido un reto de poder crear prendas, no unisex, sino como abiertas, ¿no? Para cualquier género. Entonces, también a veces en la creación, no solo artesanal, sino de las prendas, siempre está sesgado, ¿no? Como esto es para hombre, esto es para mujer. Entonces, de cierta forma hemos hecho un intento porque algunas prendas sean eso, sean abiertas, tengan como una propuesta artística, pictórica, más plural, y también ir rompiendo con eso que como justamente nosotras como mujeres queremos romper el paradigma de género en la parroquia, pues también nuestros productos tienen que reflejar eso. Qué interesante. Entonces, y me gusta, utilitarios en realidad que sirven para hacer cosas. Sí, es lo que yo creo que es una línea, no digo que es el mejor camino, es el que nos hemos planteado ahora también porque queremos ser sustentables y queremos poder también generar recursos. Entonces, a veces dentro de la artesanía lo que más, o dentro de la producción de objetos, la gente busca algo que pueda utilizar, ¿no? Que no solamente sea decorativo. Pero bueno, eso no quita que todos los productos tienen una carga de diseño y simbólica muy especial. Y nada, pues el día del evento estaremos contando el proceso, que esa es una de las partes que a nosotros más nos importa, de cómo hemos logrado concatenarnos, de cómo hemos logrado sincronizar, porque es que también yo me pongo a pensar... que se den las cosas no es fácil, o sea, que coincidamos 8 personas con una intención parecida, no es fácil. Entonces, más que nada, ese día va a ser también una celebración. O sea, queremos celebrar nuestro proceso, queremos celebrar con la gente que esté cerca, con los familiares, amigos, colegas, público en general está invitadísimo. Y nada, estaremos contando un poco del proceso, tendremos también una pequeña pasarela y tendremos musiquita en vivo, brindis, podrán conversar con nosotras, podrán hacernos preguntas, podrán criticar también, porque eso es parte del equilibrio de un evento, de un espacio, de una presentación. Entonces, esa es un poco la temática que hemos presentado y lo hemos hecho en Otavalo porque está cerca de nuestra parroquia. No hemos querido salirnos de Imbabura por el tema también de que como hay un componente afectivo muy fuerte, o sea, las personas que nos han apoyado en esto son nuestra familia y amigos. Queremos que ellos estén presentes. Entonces, capaz si lo hacíamos en Quito, estuvimos también contemplando hacerlo acá en Quito, pero como que ya el contingente de mover, no solo a nosotras, a otra ciudad. Entonces, como sí queremos quedarnos en el territorio, que es Imbabura. Y bueno, eso no quita que luego vamos a estar rotando y rodando por otras partes del país. Y ahí, en realidad, también estaremos acompañando ese proceso para conocer, ¿no? Estos productos, este proceso, claro, a las chicas, a estas chicas del futuro. Muchísimas gracias. Oye, gracias, qué gusto conocerte. Gracias a ti, Eliana. También un gusto y yo creo que estas alianzas que hacemos no solo entre pares, ¿no? De que solo entre artesanos, sino también con medios, con gente que está involucrada e interesada en visibilizar y dar voz a estos procesos tan importantes. Cuenten con nosotros, en realidad nosotros encantados siempre de ir pensando este otro futuro más armónico, más bonito, pensado desde la feminidad, pensado desde el cuidado. Nosotros estamos ahí en realidad atentos para poder contarles a los amigos, amigas de La Minga por la Pachamama estas experiencias. Así que amigos, amigas, seguimos con más Minga. ¿Estás escuchando? Minga por la Pachamama. Y bueno, hoy nos encontramos caminando por los Andes. Nos encontramos en el Parque del Arbolito este 21 de marzo. Vamos a ver qué estamos celebrando. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, mi nombre es Alberto Ainahuano, soy quichua del pueblo Chibuló. Actualmente soy presidente de la Confederación de Pueblos Nacional Quichua del Ecuador. Hoy inicia el Año Nuevo Andino, el Mushugnina, y también conocido, ¿no?, en las comunidades Sisapacha, el florecimiento, ¿no?, que ya nuestras plantitas ya florecen, ya anunciando de que vamos a tener nuevas cosechas. ¿Cuál es el mensaje en este nuevo periodo, en este nuevo ciclo que nos trae
el ciclo, digamos, que en la mañana escuchábamos agrícola. ¿Cuál es el mensaje desde el movimiento indígena, desde el Ecuarunari, por este nuevo ciclo? Sí, creo que nosotros en estos espacios vamos generando espacios de reivindicación, de retomar nuevamente con mucha fuerza los cuatro raimis, ¿no? En este caso el Mushugnina y el Pauca Raimi en este mes del 21, el Inti Raimi, el Koya Raimi y el también el Capac Raimi, ¿no? Y a nuevas generaciones, a nuestras nuevas generaciones, hay que decir que estos cuatro raimis están en vigencia y que nosotros, las nuevas generaciones que vienen, no deben tal vez estar por otro lado, sino que estos cuatro raimis son fundamentales para los pueblos andinos. Y también desde la Ecuarunari estamos trabajando en fortalecer el idioma, ¿no? Que tenemos un mandato en el séptimo congreso que es importante. Si no tenemos la lengua y no llegamos a nuestras comunidades, ¿qué desarrollo vamos a ver en el desarrollo comunitario organizativo? Y por lo tanto el mensaje, decimos a las nuevas generaciones, tal vez no podremos poner el poncho diariamente, el pantalón, la camisa blanca, dependiendo de cada uno de los pueblos, pero el tema importante es no olvidemos el idioma quichua y fortalecer nuestros cuatro raimis, la minga comunitaria, el trabajo, ¿no? El randi. Entonces esos espacios hay que ir generando, hay que ir fortaleciendo. Para eso somos la Ecuarunari, que ya estamos 50 años, ¿no? Ya vamos para los 51 años de decir aquí estamos los pueblos, no hemos muerto, hemos ido a los páramos, pero aquí estamos. Y entonces esos espacios es fundamental. Invitamos y estamos aquí en Parque del Arbolito, el sitio icónico, ¿no? El ícono de los pueblos y nacionalidades. Acá hemos llegado desde 1990, ¿no? No, obviamente en 1990 fue de reivindicar, de salir de nuestras casas y decir aquí estamos en la capital, pero mucho más antes en la década de los 40, 50 venían luchando, pero en los 90 aquí ha sido el sitio de la resistencia y por lo tanto no estamos haciendo en cualquier espacio, en el sitio de resistencia que es el Parque del Arbolito, y por lo tanto invitamos de que cada año vamos a estar con estas con el Año Nuevo Andino desde la Ecuarunari y con las cuatro fiestas. Muchas gracias, compañero, y seguimos con más minga. Y continuamos. Se ha presentado también una interesante feria artesanal, intercultural y agroecológica aquí en el Parque del Arbolito como parte de la celebración. Entonces vamos a ir conversando con las participantes. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, mi nombre es Jacqueline Lema. Jacque, dime, ¿cuál es el mensaje? ¿Con qué te vas en este nuevo inicio de Año Andino? Para nosotros el fueguito nuevo es el tiempo de cambio, de nuevas oportunidades, de nuevos deseos que tenemos por cumplir, e invitarles a concientizar sobre todo los eventos ancestrales de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, para que no se pierdan y poder seguir fomentando. En la feria artesanal, ¿qué nos puedes comentar? ¿Qué es lo que se viene a ofrecer dentro de este también cuidar la economía de las zonas rurales, de las economías de las familias campesinas en los territorios? Primero que nada, aclarar una palabra clave que siempre nos dicen emprendedores, y el emprendimiento nace de recién. Nosotros somos portadores de sabiduría ancestral, nuestros trabajos no son emprendimientos, son trabajos con cultura, con identidad cultural de cada pueblo y nacionalidad. Les invitamos a todas las personas a conocer nuestra arte, a disfrutar nuestras diversas tradiciones que tenemos y que consuman siempre lo hecho a mano. Muy bien, les agradecemos el estar aquí, el estar festejando en comunidad, y seguimos con más minga. Y bueno, y seguimos caminando por los Andes en esta tarde en el Parque del Arbolito. ¿Con quién tenemos el gusto? En Verónica Toaza. Berito, ¿a qué pueblo perteneces? Al pueblo Quitucara, soy del Cantón Mejía. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la actividad que ustedes realizan y en este nuevo año andino, ¿qué de nuestras comunas, de nuestras comunidades? Bueno, sí, pienso que desde las comunas, desde las comunidades, siempre estamos alertas, estamos en la lucha, siempre por la defensa de los derechos que nuestras ancestras han adquirido, que hoy tenemos y que quieren ser conculcados incluso por estos gobiernos, malos gobiernos. Y sin embargo, tenemos el arte en las manos, como ven, tenemos también que evocamos todo lo que nos dice la naturaleza, el cosmos, el universo,
está representado en cada uno de los colores. Asimismo, tenemos la representación de cada una de nuestras culturas y nacionalidades. Entonces, evocamos igual que siempre nosotros somos los dueños de la tierra. Y un mensaje para los jóvenes, un mensaje para los niños, la gente que nos escucha a través de Minga por la Pachamama. Ya. El mensaje para la juventud, los jóvenes, es que no se olviden de sus raíces, que ellos son los continuadores de nuestras costumbres, nuestras tradiciones y también del arte y la cultura que tiene el pueblo ecuatoriano. Muchas gracias y seguimos con más Minga. ¿Estás escuchando? Minga por la Pachamama. Seguimos con más Minga, estamos aquí en la Universidad Central, pues con una experiencia que ha ido trabajando ya varios años, ¿no? Una feria agroecológica, que son tan importantes en este momento en donde hay muchas enfermedades, en donde hay muchos problemas de salud, y esta es una respuesta a eso. Justamente estamos hoy con un compañero que nos vemos a los años, ¿no? Hace años. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Freddy Montenegro, yo trabajo en la Facultad de Agronomía como técnico docente. Aquí tenemos una feria que funciona los días viernes desde el año 2017. En esta feria participan estudiantes, trabajadores, empleados, docentes y técnicos docentes. Funciona los viernes a las 10 de la mañana en el Centro de Información Integral. Los principales consumidores de igual forma son estudiantes, docentes y personas que vienen y se hacen atender en el Hospital del Día, que es un hospital de la Universidad Central. Sí, no, también les vemos a gente que trabaja también dentro de las diferentes instancias de aquí de la comunidad, ¿no? De esta gran comunidad de la universidad. Sí, así es. Por ejemplo, el día de hoy estuvo un consumidor que es una persona que tiene su microempresa aquí en la Gascano, en la Leito. Entonces le interesa un poco ver los productos, lo que le podemos ofertar, y le llama también la atención este espacio, ¿no? Y en este sentido y en este escenario, ¿por qué es importante pues una feria agroecológica en una universidad? Además dicen aquí venimos a prepararnos, venimos al tema investigativo, ¿no? Pero una feria. Sí, justamente diríamos, esta es la expresión de dos modelos de agricultura que tenemos en nuestro, no solamente en el Ecuador, sino creo que es una discusión en toda la agricultura en sí, ¿no? Este modelo de una agricultura que es más competitiva, una agricultura, llamémosle, empresarial, y que se dedica a producir un solo cultivo, pero que es una agricultura que a largo plazo no es sostenible. Mientras que tenemos un tipo de agricultura que es una agricultura amigable con el ambiente, sostenible, perdurable. Entonces creo que la feria es de esa expresión que se manifiesta, diríamos, aquí en este espacio de la Universidad Central, que también está en esta discusión, en estos dos modelos de agricultura. Los estudiantes observan estos dos modelos, entonces creo que es la expresión de estos dos. Y claro, ¿no? De paso también es ya en carne propia la experiencia, ¿no? En el que van viendo estos procesos, ¿no? Estas formas, pero también ya en el momento de la comercialización, cómo también es otra forma de organizar y de mirar, ¿no? Claro, o sea, aquí, bueno, esta parte también es un ejercicio académico de la materia de mercadeo agropecuario. Entonces, los estudiantes tienen que encargarse desde la recepción de los productos, el armado de las carpas, de las tablas triplex, de los caballetes, los precios, la atención. En algunos casos los consumidores no conocen algún producto. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues lo que tienen que hacer es investigar y decir cómo se prepara, por ejemplo. Entonces, es una experiencia no solamente de la producción, sino también del manejo, de la atención de la gente, de cómo uno prepara un producto
que es de Tumbaco y que va a una persona a consumir. Entonces es todo un aprendizaje. Y en este escenario, ¿no?, en donde vemos que la alimentación es una respuesta urgente, ¿no?, a la crisis de salud que vivimos acá en el país, ¿no?, en donde la recomendación es alimentarse de forma, de una mejor forma. ¿Cómo también se le ve estos aportes a un espacio de una feria en la universidad? Listo, nosotros hicimos un ejercicio antes de la pandemia y después de la pandemia. Como esto, lo que ustedes observan es un ejercicio académico, también los consumidores son entrevistados con mucha frecuencia por los estudiantes para conocer sus hábitos de compra, qué es lo que les llama la atención al momento, cuáles son los productos que mayor consumo tienen. Hicimos este ejercicio antes y después de la pandemia, ¿no?, y obviamente cambia el hábito de consumo después de la pandemia. Ahora la gente está interesada por productos de dónde provienen, que sean productos limpios, productos sanos. Entonces eso ha cambiado. Antes el interés únicamente era el precio, ¿no? Un precio más barato era el precio que el producto que era consumido. Ahora eso ha cambiado y eso lo hemos visto en este ejercicio que hemos hecho, ¿no? Y en ese ejercicio los precios, ¿no?, vemos que ponen ahí el precio, está de forma pública, ¿no?, y la gente va llegando, ¿no?, la gente va llegando. Sí, 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 justamente nosotros igual tenemos a los consumidores, como son de la comunidad universitaria, les enviamos fotografías de dónde se están produciendo, los productos que se van a traer, los precios, es decir, hay una transparencia desde el origen de este alimento hacia dónde se transporta, y eso también diríamos genera esta confianza y esta aceptación por parte de la comunidad universitaria. Ya para ir cerrando el diálogo, entonces ya son años de experiencia, ¿no?, llegó el COVID y se hizo un pause, y ahora esos aprendizajes, ¿cuáles han sido los que más le ha dejado? Listo, bueno, un aprendizaje que nosotros vimos es, ya pensando a nivel académico, que es importante, diríamos, el consumo, ¿no?, un consumo responsable, diríamos así, el origen de estos alimentos, también no pensar únicamente en, diríamos, en una producción a gran escala, sino una producción sostenible. Eso creo que nos ha generado una lección en la pandemia, ¿no? Una producción a gran escala, diríamos, produce estas pandemias, mientras que una producción, diríamos, a pequeña escala, también, diríamos, diversificada, genera que nosotros sigamos viviendo y nuestras generaciones también. Muy bien, pues, ¿no? ¿Y cada cuándo entonces la feria? ¿Y qué es lo que hay que hacer para poder llegar acá? Listo, para la feria inicia cada viernes a las 10 de la mañana en el Centro de Información Integral, que queda en la Gato Sobral y Jerónimo Leighton. Ustedes pueden ingresar por la entrada de la Leighton o por la entrada de Jurisprudencia. Cada 15 nosotros también traemos productos lácteos y productos frutícolas, ¿no?, el durazno, la mora. Entonces eso es cada 15 días. Entonces invitado, es abierto al público, ustedes pueden venir, si desean los consumidores también vienen acá, se les agrega un grupo de WhatsApp y continuamente les enviamos comunicación para que vean de dónde es el origen de estos alimentos. Muy bien, pues, y no olvidarse la canasta, ¿no? Vemos ahí las vecinas y vecinos que traen sus canastitas, y que bueno, ¿no?, que también estemos en este ejercicio, ¿no?, de ya con nuestra canasta, con nuestras bolsas de tela, pues llegar a las ferias. Sí, 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 muchas gracias esta invitación. Y claro, es un algunos consumidores, sobre todo lo que hemos notado, los adultos mayores ya traen sus bolsos. Es un reto también que tenemos como universidad en hacer un cambio también de productos que son de plástico a productos reciclados. Así que jóvenes, ¿qué les pasa? Pues da que no traen sus canastitos, hay que seguir ese ejemplo, ¿no? Y a nosotros nos toca también ver esa herramienta. Muchas gracias, Dan. Ya para cerrar el diálogo, tal vez algún mensaje a todas las personas que nos están mirando, que nos están sintonizando, que de pronto también estén en estos espacios de las ferias, que también es un esfuerzo fuerte, ¿no? Sí, yo pensaría que desde cualquier espacio que nosotros estamos, sin necesidad de poder, podemos hacer un cambio, ¿no? Ir a una agricultura más sustentable,
¿Cómo podemos hacer ese paso? Creo que es consumiendo, saber consumir, saber de dónde están los productos, de dónde se originan. Seguramente, diríamos, cada uno de nosotros puede comprar directamente a un productor, diríamos que algo a gran escala. Ese creo que es el mensaje que nos genera estos espacios, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias y seguimos con más Minga. Feria de Nayón, y ahora nos encontramos en otro espacio de deliciosos productos frescos, libres de agrotóxicos, compañera. Sí, totalmente son libres de químicos. Nosotros trabajamos de manera manual, utilizamos todo lo que son abonos orgánicos, bioles, el abono de nuestros animalitos que tenemos, cuyes, conejos. Entonces hacemos nuestro propio humus, tenemos igual ahí nuestro humus, hacemos nuestro propio compost, ya digo, trabajamos con bioles y todo de manera artesanal. Uh-huh. Oiga, ¿y cómo así por aquí usted? Yo soy de aquí de Nayón, ya. Entonces mi esposo es de Machachi, hace el proyecto, nosotros tenemos como Chisinchi Tambo Orgánico, ya tiene varios años trabajando todo lo que es de manera orgánica, trabaja también haciendo permacultura. Tenemos igual algunas actividades dentro de ellas, también hacemos salidas de montaña, mi esposo es guía de montaña, hacemos igual cabalgatas, salidas a diferentes lugares del país, pero estamos enfocados más en lo que es el tema de la agricultura orgánica, de manera orgánica, ¿no? Que casi se ha ido perdiendo con el uso de químicos, pero aquí hemos tratado de rescatar eso con nuestros padres y abuelos de aquí en Nayón, eran netamente agricultores. Ajá. O sea, la actividad principal de aquí de Nayón era la agricultura. Con el tiempo se fue cambiando a lo que es plantas y gastronomía, pero estamos ahora tratando de rescatar eso, las semillas y promoviendo una alimentación sana. Uh-huh. Oye, compañera, ¿y usted cómo se llama? Mi nombre es Maribel Quijia, yo soy de aquí, nativa de aquí de Nayón. O sea que usted, Maribel, nació aquí en Nayón y se conoció con su esposo y se le fue llevando para Machachi. No necesariamente llevando, pero sí, ¿no? O sea, sí, le digo, tenemos la casa nosotros aquí, hacemos el cultivo allá, mi esposo se encarga más netamente de lo que es producción. Yo igual le apoyo, también hacemos producción aquí local. ¿Ya? Y hemos llevado semillas de aquí de Nayón a Machachi, ya se nos han adaptado. Y también hemos traído semillas de allá de Machachi acá. Entonces, en eso vamos combinando nuestras actividades y estamos netamente casi un 90% dedicados a eso. Y un 10%, puedo decir, a lo que es guianza y las otras actividades que tenemos. Uh-huh. Oye, qué interesante, o sea que además de casarse hubo este intercambio de conocimientos y no solo de genética para los hijos, sino genética de la huerta, del trabajo también. Sí, mis padres igual son, mi madre está justamente con cactus allá, es agricultora, o sea, igual, mis abuelos también y los de mi esposo igual, también. Los padres, abuelos también agricultores, y digo, entonces eso nos unió, aparte la pasión por las montañas, ya. Y ahora vamos ya, digo, enfocados en lo que es nuestro proyecto, como uh-huh. Es Chisinchi Tambo Orgánico. Oiga, y entonces, ¿cómo fue que Chisinchi Tambo Orgánico llega acá a Nayón un día sábado y se instala en la feria? ¿Cómo llegó a suceder eso? Nosotros tenemos nuestra tiendita, un punto de venta en donde ofrecemos canastas orgánicas. Entonces estamos cada 15 días entregamos aquí en Nayón. Y surgió, ya digo, nos invitó el GADA a una feria hace unas 15 días, unas 3 semanas atrás, y conjuntamente con el compañero artesano Glubis. Maduramos la idea que nosotros ya teníamos en mente. O sea, Nayón cuenta con ferias, con mercado, con plantas, todo, pero
no había un lugar como una feria orgánica. Entonces decidimos, dijimos, bueno, ¿por qué no organizamos una feria orgánica, ecológica y artesanal? O sea, reuniendo a los productores de aquí, a los productores nativos que trabajamos de manera orgánica, a los artesanos que tenemos muchos aquí, que ya digo, no se nos ha dado el espacio. Nos vino esa idea, entonces ya la maduramos, vimos gente, sí, nuestros amigos como Eric de la granja integral Chaupi Chupa, que también produce de manera orgánica, entonces decidimos unirnos y pedir apoyo al GAT para organizar esta primera feria. O sea, que usted fue la inquietosa que dijo, vamos a hacer esa feria, sí nosotros, podemos. Nosotros fuimos los inquietosos, ya digo, teníamos eso en mente y sí, se nos dio ventajosamente esta apertura y estamos tratando de ofrecer a la, ya digo, a toda la población y a todos los lugares, o sea, los sectores que quedan cerca de Nayón o también a la capital, productos sanos que se producen de aquí, como dicen, de la huerta a su mesa, sin intermediarios, a costos de productor. ¡Qué ricos que son esos productos! La frescura, en realidad, amigos, amigas, no tiene comparación con ningún otro. Oigan, entonces, ¿qué le parece si hacemos una invitación a todos los amigos, las amigas, para que visiten aquí la feria de Nayón? Sí, les extiendo cordialmente una invitación a que nos visiten en la feria. Aquí van a encontrar productos sanos, frescos, saludables, 100% sin químicos. El sabor es diferente. Nosotros lo que les estamos ofreciendo es salud, ¿no? Que se podría decir que las demás verduras, lo que la mayoría, pues, tienen abundantes químicos, ya sean tantas plantas como lo que son especialmente los alimentos, ¿no? Que no nos damos cuenta que eso nos causa enfermedades como el cáncer, como la diabetes. Entonces, estamos promoviendo el consumo de alimentos sanos, frescos y saludables, que aparte de mejorar nuestra salud, vamos a mejorar la de toda nuestra familia. Y ya le digo, aparte de eso, ustedes pueden encontrar, a más de plantas, gastronomía, a los artesanos. Claro. Tienen todo lo que es la producción. Y para hacer un mercado, o sea, una feria atractiva, también tenemos aquí a nuestros compañeros con la producción de caña de azúcar y todos sus derivados. Ellos tienen familiares en Nayón, entonces eso también nos impulsó a traerles y ofrecer variedad de productos. Aparte de eso, vamos a tener igual frutas. Desgraciadamente una compañera tuvo un contratiempo, no pudo llegar con las frutas, pero eso también era el objetivo. O sea, tratamos de tener variedad, cosa que la gente venga y pueda llevar todas las compras en un solo día. ¡Qué bonito! Oiga, cómo la familia ampliada se organiza, los amigos se organizan, van y dicen, oigan, necesitamos hacer este tema de la feria para que nos cuidemos en la alimentación, pero también para que podamos generar esta economía aquí entre nosotros mismos. Exacto. Lindo, oiga, felicitarles, en realidad, y a los amigos, amigas, invitarles a que vengan acá a la feria de Nayón los días sábados y esté atento cuando viene la próxima feria. Tal vez hay un punto, un lugar de información donde se puede tener información. Nosotros sobre eso. Tenemos páginas, la mayoría de nosotros tenemos páginas en Facebook. A nosotros igual nos pueden encontrar como Chisinchi Tambo Orgánico. Ahí estamos publicando cada emprendimiento de los compañeros. E igual hacemos la publicación de cuando traemos nuestros productos, qué productos vamos a cosechar, ya digo las fechas. Entonces ahí tranquilamente pueden informarse también a través del gobierno parroquial de Nayón, que nos está apoyando, Granja Integral Chaupi Chupa, Maki Capchi, Artesanías Glubis. Entonces en todas nuestras páginas estamos tratando de avisar a nuestros amigos, conocidos, familiares y toda la gente que nos quiera visitar en este espacio y poder adquirir nuestros productos. ¿Y sabe qué me estaba olvidando? Usted dijo que tenía una tienda. ¿Dónde está la tienda para...? Nosotros tenemos nuestro punto de venta ubicado en la calle Huayna Cápac, una casa más abajo del Coliseo. ¿De aquí de Nayón? Sí, justo de aquí de Nayón. Entonces, atendemos cada 15 días, traemos todo lo que nuestros productos, aparte de eso, publicamos lo que vamos a cosechar. O sea, no es que el hecho de nosotros cosechar, no es que vamos a tener todos los productos como
la gente piensa que vamos a tener todas las frutas. No, es lo que nosotros cosechamos. Entonces publicamos lo que vamos a tener. Igual hacemos entregas a domicilio dentro de Nayón y fuera de Nayón, previa confirmación con el cliente. Igual atendemos allá en Machachi, tenemos ahí nuestra huerta, la gente puede ir y cosechar directamente de la huerta, si es que, y conocer cómo son nuestras actividades, ¿no? Entonces, amigos, amigas, estos productos libres de agrotóxicos cada vez más cerca de nosotros en tiempo y en espacio. No se pierda la oportunidad de visitar aquí la Feria de Nayón, también la tienda o el punto de venta que era... Es punto de venta. Está ubicada en la calle Huaynacapa, una casa más abajo del Coliseo. O a su vez nos pueden igual escribir a nuestra página en Facebook, también por WhatsApp. Tenemos nuestros números de contacto. El mío es el 0969-50-8663 o también al 0999-040-248. Muchas gracias, compañeras. Y entonces seguimos con más Minga. Hasta la próxima. Hasta la próxima y gracias. Allí somos Kamashikona. Yaku Kausai, Yukanchi Gaspa, Kunugnina, Suma Kwaira. Minga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad. Allí somos Kamashikuna. Allí somos Kamashikuna. Bienvenidos y bienvenidas.